Hi, Annie. Hello, Annie. Hi, teacher. How are you? Fine, teacher. ¿Usted qué tal? Bien, digo yo. I'm very happy it's Friday. Ay, sí. Aunque a mí no me emociona mucho. ¿Por qué, Annie? ¿Trabaja mañana? No, pero tengo bastante trabajo que sacar. Sí. Para el lunes. Y hoy le tocó salir, ¿no? Sí, me tocó trabajar. Pero no sale todos los días, Ani. Voy dos veces por semana, pero hay semanas que voy tres o cuatro días, depende. Depende las actividades que tenga. A veces voy toda la semana. Ah, ¿de veras, Ani? Sí, está congelada, teacher. ¿Me congelé? Igual a mí me costó. Sí, a mí me costó entrar un mundo. De verdad. ¿Y sigo congelada, Ani? Sí, teacher. ¿Ves? Se mueve por parte. Ahorita sí se está moviendo. ¿Ves? Ya se congeló. ¿Ahorita? No le creo. Sí. Le voy a mandar una foto para que vea. ¡No! Espéreme, Ani. No le tomé. Ay, no. ¿Y sigo congelada, Ani? No, ya hoy se logra. Ya me descongelé. Sí, sí que nos costó. A mí me costó entrar. Sí, verdad, pero yo creo que es por todo esto de la lluvia. Ahí me estuvo esperando un montón y no me daba para meter la contraseña ni nada. ¿En serio? Sí. All right, very good. Bueno, pues Ani, mire, si me congelo, me avisa. Bueno, está bien. Today we're going to talk about section 4. Vamos a empezar la section 4 porque lo demás que falta de la sección 3 siempre es de las preposiciones. All right, entonces ahí hay un mapa, me parece, hay una conversación de can you tell me where, y eso lo vimos ayer. Entonces sí necesito avanzar con la sección 4, que es donde hablamos ya del pasado, Ani. Ok, entonces el simple past es como súper importante. Ok. All right. Okay. So, eso es así como fue de importante el presente simple, así es de importante el pasado simple, ¿verdad? Puesto que ahí es donde lo que usamos para poder expresar lo que hicimos desde hace 5 minutos, hace 10 años, ¿verdad? Okay. All right. So here we have. Le voy a enseñar esto acá. A ver, Ani, tenemos the past simple, or simple past es lo mismo, all right, the past simple. Y es cuando, como le decía, queremos expresar algo en el pasado, una acción que ya pasó, all right, que ya no está pasando ahorita, que no pasa en este momento y que no va a pasar. Es algo que hizo y terminó, all right, that's past simple, okay. Ahora, el pasado, lo difícil del pasado no es la estructura, sino que hay que aprenderse los verbos. Si usted no se aprende los verbos en pasado simple, por más que usted quiera hablar o contar algo que pasó, va a ser casi que imposible si no se los puede. All right? Entonces aquí es como aprenderse tantos verbos como usted pueda para poder obviamente contar algo, ¿verdad? Que ya sucedió. Entonces aquí, ahora, in English, Annie, we have 2 types of verbs. Dentro del pasado hay 2 tipos de verbos, ¿ok? Ok. So here we have, Annie. Se lo voy a enseñar aquí. O sea, tenemos la familia de los regular verbs y la familia de los irregular verbs. ¿Ok? So, 2 types of verbs. Esto es dentro del pasado. Dentro del presente, simple, no lo vemos así. Simple y sencillamente, todos son verbos. ¿Ok? Pero acá, en el pasado simple, los dividimos en 2 familias, en 2 grupos. The regular verbs and the irregular verbs. ¿Ok? So, we have very, like, 2 very different. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Y aquí le voy a contar. Cuando hablamos de regular verb form o regular verbs, ¿ok? Todos terminan, cuando usted lo escribe, Annie, todos van a terminar con ed. Todos, ¿all right? Y usted me va a decir, teacher, pero ¿cómo voy a saber si este es de la familia de los regulares y esta es la familia de los irregulares? Y lamentablemente, Annie, solo aprendiéndose. No hay una regla que usted dice, ah, si este termina así,
entonces es regular. O si este termina así, este es irregular. No, aquí es nada más memorizar muchos verbos y memorizar los verbos regulares y los verbos irregulares. Lo fácil de los verbos regulares, Annie, es que todos van a terminar con ed al final, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo tengo play, el verbo play, que usted ya lo conoce, jugar, pero le pongo ed al final y se convierte en played. No decimos played, decimos played, como que fuera la e en sile en muda. All right, played. Entonces, play. Ya ahí quiere decir jugó. Jugó, ¿verdad? Ya está en pasado, ya no es jugar, sino que es jugó. All right, entonces yo puedo decir yo, obviamente lo conjugo con yo jugué. All right, pero en inglés va a ser el mismo verbo, este verbo played, para I, you, we, they, he, she, it, cosa que en español no es así, Annie. En español, no. Usted si se fija, lo conjugo y para todas las personas es diferente. Yo jugué, él jugó, ellos jugaron, nosotros jugamos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos todos están en pasado, pero todos tienen una terminación diferente, mientras que en inglés no. Todos van a terminar, okay. Todos van a ser igual, siempre va a terminar así. Si usted dice I, va a decir I played. Si dice Mati, va a decir Mati played. Si va a decir we played. Va a decir she played. ¿Ok? Para todas las personas, y por eso esto está en letras grandes, que dice ed or ed for all persons. Quiere decir I, you, we, she, todos. ¿Ok? Tenemos otro verbo que es work. Y le agregamos ed porque es regular y nos va a quedar así. Ahora la pronunciación no es worked, es worked. Como que fuera T, termina work. En T. Worked. Worked. Okay. Excellent, very good. Igual va a decir I worked, you worked, she worked, everybody worked. Siempre va a ser el mismo verbo conjugado para todas las personas. Ok. Así igual stay y así igual listen. Todos van a estar conjugados de la misma forma para todas las personas. Entonces, si se fija, los verbos regulares son fácil de escribir porque todos van a terminar con ed, todos. Y todos es lo mismo para todas las personas. Pero lo difícil de los verbos regulares es la pronunciación. Porque ya la pronunciación en pasado, Ani y Mati. Hi, Mati. ¿Verdad? Porque no va a decir play it, work it, stay it, listen it. No, eso no existe. No se puede. Hay unos que sí van a sonar así y otros que no. Su mayoría no. Entonces, por ejemplo, aquí, played. Suena como que fuera D al final. Played. Este suena como que fuera T. Worked. ¿Verdad? Entonces usted dice, yo trabajé ayer. I worked yesterday. All right, esta otra vez, stayed, y este, listened, all right, entonces si se fija, no decimos listened, no decimos stayed, no decimos worked, no decimos played, all right, entonces digamos que lo difícil de los verbos regulares no es su escritura, es su pronunciación, all right, ahora le voy a enseñar esto acá. Cuando hablamos de escritura y seguimos hablando de escritura aquí, a ver si... Vamos a ver la escritura primero y luego les voy a enseñar la regla y eso sí, reglas para poder pronunciar súper bien los verbos regulares en pasado. ¿Ok? So here we have spelling. Y decimos double the consonant if the consonant is stressed. Stop. Si lleva fuerza de voz. Stop. Y lleva fuerza de voz, entonces vamos a poner stopped. No voy a decir stopped porque eso no existe. All right, stopped. Y en el spelling, cuando usted lo escriba, va a doblar o a duplicar la P. All right, swap. Swapped. All right, doblamos la P otra vez o la volvemos a poner. Agregamos solo la D cuando su verbo ya termine con E. Por ejemplo, love. Usted dice, ay, yo amé a mi primer novio. I loved my first boyfriend, love. Como love ya termina en E, solo le agrego D. ¿Ok? No le voy a agregar otra E y otra D, ¿verdad? No, solo le agrego la D que me faltaba. Igual que save, de guardar. Saved, como ya termina con E, entonces pues le agrego D y ya. All right? Tenemos el otro cambio de spelling, que es este.
verbs ending in Y. No me he congelado, ¿verdad? Ok. Verbs ending in Y, cuando terminan en Y, pero precedida o antes de ella va una consonante, entonces le vamos a cambiar la Y por I latina y le voy a agregar ED. Por ejemplo, hurry, de apurarse. Se apuró, dice usted. Ella se apuró para tomar el bus. Hurry termina con Y y antes de la Y va una R. Entonces, allí le voy a omitir, ya cuando lo paso al pasado, voy a omitir la Y, le voy a agregar I latina y le agrego ED. All right? Ahora, no pasa lo mismo con el verbo jugar, play. ¿Por qué? Sí termina en Y, pero antes de la Y, ¿qué va? Una consonante. Una vocal. Una vocal, quiero decir. Sí, una vocal. Entonces, cuando va vocal antes de la Y, no pasa nada. ¿Ok? Ahí si no va a pasar nada, dejo la Y en su lugar y solo le agrego ED. Entonces, estas reglas de spelling son bien importantes cuando usted está escribiendo, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Mati? ¿Ani? ¿Preguntas hasta ahorita? No, teacher. Ok, vamos a seguir entonces. Ahora, esto que viene a continuación, si ya necesito de verdad que se lo tomen bien en serio, porque ya tiene que ver con su pronunciación, ¿verdad? Entonces, esto de acá, este cuadrito, imprímalo, póngalo así en su pared, póngale de fondo de pantalla, de, no sé, de como usted quiera, pero necesito que se lo aprenda de verdad y que lo entienda, ¿ok? Ahora, ¿se recuerda que hace 2 minutos atrás les estaba diciendo que los verbos regulares todos terminan en ED cuando lo escribo, en el pasado, ¿verdad? Y eso es fácil. El problema es que los verbos regulares tienen 3 pronunciaciones diferentes. Tienen una que se pronuncia, eso es lo que está aquí arriba, en estos como brackets o corchetes que están acá, son los símbolos fonéticos de cómo se va a escuchar. Entonces, este se va a escuchar ED. No es ed, tampoco es id, es ed. All right? Es una EI medio cerrada, ¿ok? Está esta otra que va a sonar t, t, no T, ¿verdad? Es el sonido, no la letra. T. Y este de aquí va a sonar D, D, D. A ver, Ani, regáleme esas 3 pronunciaciones, las que están en los corchetes. Ay, porque yo primero. Porque usted entró primero. Sin it. Miedo. Ed, Ed, muy bien. Y sí, Ed, very good. Ajá, la otra, ¿cuál sería? No sé. Como que vaya a decir tomate, pero no lo diga, solo t, y se quedó ahí. Ajá. La T, el sonido, exacto. Ok, y este de aquí, ¿cómo es el sonido de esta consonante? De. All right, very good. Entonces tenemos esas 3, ¿verdad? Esta es ed, esta es t, y esta es d. All right, Mati, a ver, no me voy a decir por qué yo, porque solo está usted y ella. Ok, teacher. Id. Id, ajá. Ajá, very good. Yes, very good. Ajá. D. D, nice, yes, ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas? ¿Cuándo voy a saber yo cómo lo pronuncio así, así o así? Entonces, aquí es de memorizar, ¿ok? Pero necesito que me pongan atención. Si su verbo en presente, ¿ok? Termina con la consonante T o la consonante D, quiere decir que aquí no hay nada. En mi presente es want, ¿cierto? Y termina con T, ¿ok? El otro verbo, need, y termina con esta D, ¿all right? ¿Por qué agarro el presente y no el pasado? Porque en el pasado todas van a terminar igual, con ED, 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 ¿cierto? Ok, entonces me tengo que fijar la consonante con la que terminó el verbo en presente. Si terminó en T o si terminó en D, cuando yo lo pronuncie en pasado, lo voy a pronunciar con esa terminación. Entonces voy a decir wanted,
voy a decir needed. All right? Es como la que el ed, ¿verdad? Así como, casi como se escribe, se va a pronunciar. Wanted, needed. ¿Ok? Ahora, si el verbo en presente simple termina en las letras P, K, F, G, H, S, H, C, H, double S, C, and X, todas esas terminaciones, la pronunciación de su verbo en pasado debe sonar como que terminara en T. ¿Ok? Escuche aquí y decimos helped, looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed. ¿Ok? ¿Escuchó la pronunciación? Did you guys listen? Did you girls listen? Obviamente, yo, todas terminan en ED porque esa es su escritura, pero no su pronunciación. ¿Por qué? Porque termina con cualquiera de estas consonantes de acá. ¿Ok? Entonces no digo helped, no digo looked, no digo sniffed, digo helped, looked, sniffed. Y así todos estos, media vez termina con cualquiera de estas consonantes. En el presente simple, la pronunciación va a ser T. ¿Ok? Luego, el último grupo y el más común es si su verbo termina en presente con estas consonantes de aquí, L, N, R, G, V, S, Z, B, and M, your pronunciation, ya cuando lo pronuncie, cuando lo escriba fácil porque todo es ED. Cuando lo pronuncie va a decir cold, d, not, no ed. Cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, claimed. ¿Ok? Entonces, si se fija la diferencia en la pronunciación de estas tres. All right, usted no puede andar por el mundo diciendo called, cleaned, offered, damaged, loved. No, eso no se puede. O sea, sí se puede, pero no se oye bien. All right, ahora quiero que me haga un experimento. Ponga sus dos deditos acá en su garganta, despacito, ¿ok? Y quiero que me haga el sonido t, 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 de T. T. Solo el sonido t, t, t. ¿Verdad que no hay vibración? No hay. Hoy ponga sus deditos otra vez y haga el sonido este que está aquí. D, 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 d. ¿Hay vibración? ¿Sí? Ah, ok. Entonces, a estas que terminan con el sonido de t, que no vibran, se llaman voiceless. Quiere decir que no vibra, que no hay voz ahí. Pero estas que terminan en d, sí va a vibrar. Entonces, ellas tienen ese movimiento de acá. Obviamente usted no puede andar por la vida así, ¿verdad? Hablando en pasado con los deditos en su garganta. Pero de repente usted siente la vibración, ¿verdad? Ahora, va a vibrar el final del verbo, no todo el verbo. Hágame otro experimento. Diga el verbo, vamos a ir, este verbo con la T, el sonido de T, y este con el sonido de D. All right, ponga sus deditos acá. Y usted ahí en su casita diga, helped. El final no vibra, helped. Y hoy diga cold, cold, cold. ¿Vibra? Si no vibra, está haciendo lo malo. Si le vibra, está genial. All right, cold. Igual que el otro. Decimos looked, no vibra. Al final no vibra, looked. Si digo cleaned, vibra. Cleaned, diga cleaned. ¿Siente la vibración, Mati? Cleaned, yes, very good. Igual que esta. Sniffed, no vibration. Sniffed. Digo offered. Ah, yes, there is a vibration. Y así puede ir pronunciando todos estos que están acá, ¿verdad? Para que le ayude a pronunciar. Lo que usted no puede andar haciendo es diciendo ed, ed, ed en todo. Wash it, help it, amaze it, rub it, claim it. No, eso no. All right, para eso están cómo se pronuncia cada verbo. Ahora, hay una que nos falta y es esto que está aquí al final. Y dice, words that end in vowel sound. Acuérdense que en inglés nos guiamos mucho por su sonido. Entonces, las palabras que terminen en sonido de vocal, all right, la pronunciación va a ser D.
All right, esta última de aquí. Por ejemplo, tenemos el verbo seguir, follow. Termina en W, es una consonante, pero suena como U, ¿cierto? Follow. All right, como suena como vocal, al pasarlo al pasado, le agrego ED en el spelling. Pero en la pronunciación voy a decir followed. No voy a decir followed, no voy a decir helped. I mean, no voy a decir followed, no voy a decir followed, all right? Voy a decir followed, the sound, all right? Entonces, si termina con un sonido de vocal, su pronunciación va a ser the, okay? ¿Vamos bien con esas reglas? ¿Están como difíciles o no mucho? Cuénteme ahí, ¿qué cree usted, Mati y Anita? Ya, un poco difícil, ¿verdad? Ahí es de practicar. Sí, es un poco difícil, cabal, la práctica es lo único. Sí, ahí lo único que yo le puedo decir, ¿cuál es la clave? Apréndaselas. Tiene que aprender, por eso le decía yo que imprima, lo pegue arriba de su cama, a la par de su cama, ándelo de foto de perfil, tiene que aprenderse estos finales para poder saber, ah, ok, esta pertenece a esta pronunciación, entonces yo voy a decir laughed. O voy a, ah, termina con V, o sea, no termina con V, termina con E, pero como es muda, entonces termina con love, con V, entonces digo loved, all right, entonces tengo que aprenderme este cuadrito, y fuera de broma, imprímalo y estúdielo, ¿verdad? Porque si se queda en el teléfono, se queda nada más como foto, pues ahí va a quedar, all right, so, eso sí tiene que imprimirlo y estudiarlo, all right, a ver. Ahora, ¿qué pasa? Ya les voy a poner un ejercicio con eso de los verbos regulares. Estábamos hablando, Mati, antes de que usted entrara, que cuando hablamos del pasado, hay dos familias, dos grandes familias dentro de los verbos en pasado, los regulares y los irregulares. Los regulares eran los que estamos viendo. ¿Por qué se le llama regular? Porque terminan todos iguales, con ed, 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 ed. Cuando lo escribe, su pronunciación es la que estábamos viendo, que hay tres pronunciaciones, ¿ok? Ahora, está la otra familia de verbos que son los irregular verbs, ¿ok? ¿Qué pasa con ellos? They change completely. Y ahí también no hay otra fórmula mágica nada más que aprendiéndose los verbos nada más, ¿ok? Entonces eso requiere de un poquito de tiempo porque de lo contrario, usted no va a poder andar contando nada de lo que pasó, de lo que hizo o lo que le dijeron, ¿verdad? Todo va a ser como en presente simple aunque haya sido 5 años atrás. So it doesn't make any sense. Entonces, como vemos, va a cambiar. Por ejemplo, sabemos el verbo speak y cambia a spoke. Eat cambió a ate. See cambió a saw. Fly, flew, think, thought. Se fija, todos cambian. Por eso se llaman irregulares, ¿verdad? Entonces, usted tiene que decir, saber que usted dice, yo hablé con mi mamá. I spoke with my mom. Si no se sabe el verbo, se va a decir I speak with my mom yesterday. Eso no tiene sentido. Yo hablo con mi mamá ayer. All right. Entonces, tiene que aprenderse esos verbos en pasado para poder expresar lo que ocurrió, lo que hizo, lo que dijo, lo que no dijo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, señoritas, que ustedes tienen que aprenderse la lista de verbos irregulares. No hay otra forma. ¿Ok? Seguimos aquí. Bueno, ese todavía no lo vamos a ver. Sí. All right. Cuando hacemos oraciones afirmativas, lo único que usted va a necesitar para hablar, por ejemplo, yo comí pupusas. Usted va a necesitar sujeto, verbo en pasado y el complemento. Simple. No necesita nada más. Sujeto, verbo en pasado, complemento e hizo una oración afirmativa. Entonces yo digo, ay, regresemos a este aquí y decimos, I ate pupusas. Sujeto, verbo en pasado, complement. All right, yo comí pupusas. Usted dice, Annie vio, no sé qué vio Annie, vio un carro, no sé, un carro rosado. Entonces dice, ayer lo vi. Entonces usted dice, I saw, ayer, I saw a pink car. All right, entonces para hacer las oraciones afirmativas en pasado, necesito sujeto, verbo en pasado y predicado el complemento y no hay problema.
Para eso necesita aprenderse mil y un verbos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando usted hace negative sentence? Remember that in simple present tenemos do and does, ¿sí? ¿Te recuerda del do y el does, los auxiliares? Yes, ok. Ahora, in negative sentence, no vamos a hablar del do, no vamos a hablar del does, pero vamos a hablar del did. Y es más galán porque solo hay uno para todos. En presente simple teníamos do, for I, you, wish, I, you, we, they. Y teníamos does, for he, she, it. Pero en el pasado es did para todos. I did, you did, she did, he did, they did, we did, it did. Para todos va a ser así. Ahora, pero como estamos en negativo, vamos a ocupar el not, did, not, o lo uno, lo contraigo y digo didn't. Por ejemplo, si dice, yo no fui al trabajo en la mañana. I didn't go. El verbo de acción, en este caso es ir, go, regresa a su forma base porque el did absorbe el cambio. ¿Sí me entiende con eso? Igual se recuerda con el does que quitaba, ya no necesitábamos la S. ¿Verdad? She doesn't speak French. No decimos she doesn't speak French. ¿Verdad? Entonces, así como el does libera al verbo de cualquier cambio, lo mismo hace el did. Entonces, ya ahí en negativo ya no necesita saber los verbos en pasado porque regresan a su forma base. ¿Me entienden con eso? I know. Oh my goodness. I'm sorry. Entonces, si ven el ejemplo aquí dice, I did not work yesterday. Ya no ponemos el verbo en pasado. ¿Por qué? Porque tengo un auxiliar aquí. All right? Yes? Hoy sí me congelé. ¿Me congelé, Mati? Mati, am I frozen? Sí, teacher. ¿Me congelé? Sí, por un momento. Dios mío, ¿pero ya me oye y me ve? Sí, sí, sí. ¿Y Ani se salió o la saqué yo sin querer? Ahorita va entrando. Ya apareció. Lo siento, teacher, te sacaron. Me sacó el Zoom. Sí, ok, no se preocupe. Yo también me acabo así como de froze. Ok, entonces, ¿vamos bien con estas oraciones negativas? ¿Vamos entendiendo el proceso? Yes, teacher. Ok, Annie, how do you feel? Sí, teacher. All right, very good. Ok, veamos aquí. Usted lo puede hacer contractado y dice, I didn't, es lo mismo. Así como el don't dice do not o dice don't y es lo mismo. Incorrect, esto es lo que usted no puede hacer. Poner el auxiliar acá y el verbo en pasado otra vez. Eso no funciona. Es como tener dos negativos. Entonces es como que, bueno, y entonces, ¿verdad? Entonces el verbo debe regresar a su forma base, ¿ok? ¿Lo estaba copiando, Ani? Perdone, ¿lo estaba copiando? Sí, teacher, lo estaba copiando y no había entendido, pero ya lo entendí. Ya ok, vi. Ya vio ahí el cambio, ¿verdad? Sí, ya. All right, ok, sigamos aquí entonces. Esto no lo vamos a ver todavía. A ver, no, eso no lo vean. A ver, aquí es como hay que acordarnos, ¿verdad? Cuando hacemos oraciones afirmativas, decimos, I played football yesterday, I went home early on Saturday. Este de arriba es un verbo regular, este de abajo es un verbo irregular. Ambos están en pasado, ¿ok? Cuando paso esas a negativas, I used didn't y el verbo play. I used didn't and the verb go, ¿ok? Yes? A ver. La voy a poner a hacer algo así. Las preguntas todavía las vamos a ver la otra semana. Igual, eso no se preocupe. Quiero ver. Ay, me pasa algo en la garganta. A ver. Este es el mismo cuadro. ¿Ok? Tómenle foto al cuadro. Les voy a permitir que lo ocupen ahorita ustedes dos. ¿Cuál cuadro, teacher? Ajá, ¿cuál cuadro, teacher? Espéreme.
Es que no le di share. Sorry. ¿Hoy sí? ¿Hoy sí lo ve? Sí, teacher. Ok. Si quieres, se lo pongo así como más grande, mejor. A ver, ahí. ¿Ya? ¿Finished? ¿Lo lograron tomar? Ok, ahora. Necesito que le tomen foto a este cuadro que está aquí. Ok, ¿qué van a hacer en este cuadro que está aquí? Van a, juntas, ok, van a ir tratando de pronunciar correctamente. Todos esos están en son verbos regulares, ok. Van a tratar de pronunciar pronunciarlo de forma correcta y le van a poner un chequecito o una X, o usted solo apúntelo ahí en su cuadernito, cuál es la pronunciación correcta para este verbo. De acuerdo a este cuadro. ¿Ok? Entonces, para eso sí necesito, yo me voy a quedar aquí en silencio, yo no la voy a ver, ustedes hagan caso omiso que yo estoy aquí, y entre Annie y Mati, ustedes van diciendo, bueno, se dice visited, visit, or visited. Alright, usted decide ahí, pero sí necesito escucharlas que vayan diciendo uno por uno. Les va a tomar tiempo, pero necesito que me hagan esta práctica, ¿ok? Alright, no la voy a mandar a ningún grupo porque solo están ustedes. Yo me quedo aquí, pero en silencio ni las voy a ver. Soy transparente. ¿Les dejo compartido esto o lo necesitan o lo puedo quitar? Si gusta, lo deja. Vale, ok, perfecto. Y el cuadrito sí le tomo foto, ¿verdad, Mati? Para que vayan haciendo referencia. Sí, ok, sí. Perfecto. Yo estoy aquí calladita, solo escuchándolas a usted. Bye. Solo que no veo el otro cuadro. Ah, espérame. Quizás me voy a ir al otro cuadro porque no lo tengo. Vaya, está bien. Está bien. Lo voy a compartir porque no tengo. Porque ese no lo comparte la ticha. El otro. Ah, sí, tiene razón. El otro verdecito que puso. Voy a ver. A ver si puedo compartir. Ay, no puedo. No me deja compartir pantalla. Mira tú si podés. Como tengo en el teléfono, no lo tengo guardado. Ah, es que como la teacher está compartiendo, por eso no podemos compartir, creo. Teacher. A ver si nos quita compartir para poder compartir nosotras. Vaya. Porque no podemos ver el otro cuadrito verde. Okay. Vaya. Mati, ¿y vos cómo lo tenés para compartir? Ya lo comparto ahorita. Vaya. Ajá, ese. Y el otro. Lo voy a poner en una sola página. Ah, chivo. Bye. Lo ve, Ani. Sí, lo logro ver. Bye. Entonces, el primero sería... Con D, que termina con D. Termina ahí, con... Quiero ver... Dice, quiero ver... Es con T, vea. Ajá, con T. Visit. Ah, pues no. Visit. Sería visit. Entonces, visit. 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 Ay, no. ¿Con qué termina? ¿Con qué termina? Con
T. Con T. O sea, entonces, ajá, se le agrega la ED. Claro. Pero ajá, como entonces, termina con T en el presente simple, me cae en este de aquí, ¿verdad? En 8, ajá. En ajá, entonces eight, decimos ajá. Visited. Excelente, Mati, yes, visited. No tenga miedo de decirlo ahí. Visited, yes. Okay. Visited. Y le poniendo este pesito. Sí. Uy. No sé cómo poner. Ah, ya sé. Bueno. Creo que vaya. Ah, no, 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 no sería ese, ¿verdad? No, es la ID. ID, ajá. ID, ajá. Okay. La 2 es termina en es billeted. 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 Ay, como la D termina en E, ¿verdad? Believe. No. Believe termina en no. E. Termina en E, pero no, exacto. Termina en E, pero no se pronuncia. Entonces se toma la última que se pronunció. Believe with this one. Believe. 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 Con D sería. Que termina con D. Believe. Uh-huh. Ajá, es. Es verdad. Uh-huh. Believe. Y ahí sería la T, la de pass it. Past. Ajá, pass it. Termina con pass it. Si termina, a ver, la número. Doble E. Ajá, entonces el sonido sería. Pass it. El past. Ah, past. Past, muy bien, solo la T, después de la S, la T. Correcto. Past. Need termina con D. Nombre con E. Ah, no, con D, perdón, sí. Con D. Ajá, con D, entonces sería. Sería. Needed. Needed. Ajá, con S acaba. Needed. La siguiente es cook, termina con K. Con T, tit, con cooked. Con T. Cooked. Imagínese que después de la K está una T. Cooked. Ajá, cooked. Cooked. Cold, sería cold. 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 Con la D termina. Uh-huh. Ahí. Receive. Con la D, ajá. Ajá. Receive. La siguiente sería orange. Con la D termina, pero no sé. Orange. No es orange, es change, de cambiar. Ay, perdón, oro verde. Perdón. No, yo es que de, parece O oh, de lejos. Es un perro, decía. Y me toca que usamos lentes. No, qué pena. Sí. Ya, ya lo logré. Hice más grande. Ok. Shen. Con D. Shen. Lo siguiente es, ¿qué es eso? No recuerdo qué. ¿Cuál? La 17. Decide, de decidir. Decide. Ah, decide. ID. Decide. Decide. Decided. 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 Play. 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 Y. Pero estos son de los. Están de acuerdo, como. Y play es. No podemos decir. Play. Ay, se dijo, espérate. Play era. Ah, pues play. Play. Played, very good, yes, played.
Date. Sería con de, ¿verdad? Date. Follow termina con W. Pero suena y... como vocal, ¿verdad? Ajá. Y lo último que dijo. Follow it. Follow it. Followed. Followed. What? Followed. ¿Con D? Sí, con D. Followed. Followed. Date. 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 Con D. También con D. Date. Study, Y, entonces se agrega IED. Sería. Study. 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 ID. Uh-huh. Learn. Termina con N. Learn. Uh-huh. Sería el learn, learn. Con D. Talk termina con K. Sería talk. Talk. Very good. Talk. Super nice. Ahora la answer con R. Entonces sería answers. Answer con la D. Ask termina con K, sería ask. Very good. Wash termina con SH, sería wash it. Wash it. No. No. ¿Cuál es la pronunciación? Ajá, wash entonces it. Suena washed. Wash it. No. Washed. Ajá. Cuando terminen con T, es como que hagan de caso que después de la última consonante, la ED no existe, sino que existe el sonido. Que en ese caso sería la T. Entonces nos queda washed. Washed. Ok. La 8, start. Termina con T, started. Excellent, Mati. Very good. Started. Yes, started. Stay. Termina con Y. Stayed. 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 Nada más, sí. Want, termina con T, wanted. Excellent, very good, yes. Wanted. Wash, wash it. Wash it. Con T. Sí, wash. Con T, sí. Pero ¿cuál sería el sonido? Washed. 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 No, washed. No, washed. 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 Excellent, sí. Washed. Ok. Qué complicado. yo sé. ¿Cuántos años me voy a tardar para aprendérmelo? Poquito, no me preocupe. Ese sería health. Health. Con health. Content. Clean con N. Clean. And, con D. Con, exacto, sí, con D. Look. 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 Con D también. Look. Con T, pero no sé cómo. Look. Look. Es que la T. La T. Look. Walk. 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 But. La otra que dice wait con no, T, no. Waited. Ah, ya. Yeah. Este con ID wait. No, es que no lo puedo ver qué dice. Ah, ah, sí.
W-A-I-T. A-I-T. Ah. White. Uh-huh. Wait. Wait. ¿Qué significa la 26? Included. Ah, included. 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 Ah, included. Okay. Push. 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 Mire, pero lo hicieron rápido, qué genial. Ah, pues. No, no me falta más. Dance. Yeah, dance. Uh-huh. Dance. Con ID. ¿Verdad? Dance. Termina en, no. Termina en C. O sea, termina en E, pero no se pronuncia. Ah. Oh. Entonces agarra la sería C. Con T. Ajá, dance. Sería T. Yes, claro. Ajá. T. Mm-hmm. Dance. Muy bien. Finish, teacher. Excelente. Hace la más grande. Ya le tomé foto. All right. Ok, entonces si se fijan realmente y fuera de broma, es difícil, ¿verdad? Es difícil, toma tiempo porque no es de, ah, bueno, una vez y ya, porque nos tenemos que aprender las terminaciones. Si no se aprenden las terminaciones, se le va a hacer difícil. Algo que ayuda es obviamente estar escuchando inglés, y usted va entendiendo y va comprendiendo el sonido, ¿verdad? Pero si usted no lo practica o no se aprende esas terminaciones, it's not gonna happen, ¿verdad? Todos estos, recuerden que todos estos que están aquí son regulares, all right? Porque todos terminan en ED. Aquí lo difícil de ellos es la pronunciación, ¿verdad? Mm-hmm. Pero si usted empieza a aprenderse ese cuadrito y lo empieza a dominar, pues poco a poco va a ir como calmando la situación, ¿verdad? Quiero que hagamos lo siguiente, en lo que nos queda ahorita. De todos estos 30 verbos que vieron ahí, quiero que me hagan, hablemos de 5 oraciones, ¿ok? Entre ustedes dos, siempre aquí quédense aquí conmigo. Recuerde la estructura. Ahorita vamos a hacer nada más 5 afirmativas y si nos da chance seguimos con las negativas. Escoja los 5 verbos y recuerde que la estructura es subject plus verb plus complement. ¿Ok? Entonces ahí entre las dos decidan o escojan qué verbos van a ocupar para poder hacer oraciones afirmativas. Vaya, Mati, ¿cuál vamos a hacer? Vale. Te lo voy a borrar eso porque. Ajá. ¿Le tomaste copy? Sí. Ay, pero no sé cómo borrar. Aquí está borrado. ¿Cuáles elegimos, Ani? Pongamos el primero. Visit. Okay. Y el mouse. ¿Cómo dijo que era la lo que tenía? Era subject plus verb plus complement. Okay, sí, ya, me acordé. Vale. Sujeto. Pongamos. She is. She. Ponga. Está escribiendo. Sí.
Ahí está. Pues, ¿qué va a visitar a su abuela? Ella va a visitar a su abuela este fin de semana. Ay, me sale mejor en español. ella visitó a su abuela. Acuérdate que es pasado. Sí. Visitó a su abuela la semana pasada. De last weekend. Excellent, Mati. Yes, very good. Last weekend. Okay, she's visited grandmother the last week. ¿Qué otro va a poner? A ver, Mati y Teani, ¿por qué le pusieron is a la primera oración? Solo sería she. She. She visited. Sí, es el verbo puro, ¿verdad? She visited, ¿verdad? La pronunciación. Uy. Ok. La dos. Que pero ver en la 19 pongamos 19 player, ajá, pone we play, nosotros we, jugamos we played played ajá played, we play, nosotros jugamos un deporte, oh, videojuegos, ¿cómo se escribe? Video play, games. Video games. Nosotros jugamos videojuegos. El sábado pasado, son, o el... no sé, videojuegos. The Saturday. The Sunday. The last Saturday. We play video games last Saturday. Mm-hmm. Last on Saturday o Sunday. Sure. La cosa que ya pasó. Three. Pongamos la 29. Talk. ¿Cuál es la pronunciación, Mati? Ay, no me recuerdo, teacher. Por eso lo dije así, suavecito. Pero le escuché. Yeah, hoy sí, bien lindo le sale. Very good. ¿Qué es eso? Talked. Talked. Hablamos. Hablamos, sí. Ah. Pone. I am. We. Nosotros hablamos. We talk about, no sé. Está difícil eso del pasado. Nosotros hablamos la semana pasada en un taller. Nosotros hablamos la pasada, ay, no sé, ¿con el jefe? No. Muy ¿cómo? Nosotros hablamos la semana pasada con el jefe, no, vea, muy largo. Nosotros uh-huh. hablamos la semana pasada. ¿Con quién hablaste la semana pasada? Con el jefe. Ajá, with my boss. Yes, Mati, very good. We talk. Podría ser, ay, voy a ver primero el verbo cómo se dice. ask. Excellent, Mati, very good. Nosotros le preguntamos a la teacher. Yay.
About the pronunciation. We ask about the pronunciation. Yes, very good. We asked about the pronunciation. Very good. Y las cinco. Nosotros bailamos en el festival. Woohoo! Fun. De la semana pasada, no sé, el festival. We dance. We dance. ¿Cuál es la pronunciación? We dance. Y la está haciendo el cuadrito. We dance. We dance. We dance. Dance. Yes, Mati, super. Yay, Mati. We dance. ¿Qué dijo Ani? Yo no recuerdo. In the festival, creo. Ajá, en el festival del año pasado. De... ¿Cómo se escribe festival? Así como se dice, igual que en español. Ah, ok. We dance in the festival, Mati. In the festival. Tienes razón. Ah, no, pero... El año pasado, de las... Year. Very good. Solo finish, cinco, Mati. Finished. Yeah, very good. Okay. Lo que vamos a hacer el lunes, bueno, de hecho, casi que lunes y martes, sí, lunes y martes siempre vamos a estar hablando del pasado porque no es un tema fácil y es un tema que necesitamos como entenderlo bien. Una de esas cosas es la pronunciación, que tenemos que aprender a pronunciarlo, ¿verdad? Obviamente no solo el lunes y martes, sino que es como hacer énfasis esos dos días para que ustedes ya se queden ustedes después como practicándolo y teniendo el conocimiento para hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver también la otra semana preguntas, cómo preguntar, cómo contestar. Las preguntas con las WH questions, what, where, how, todo eso nos toca ver igual la otra semana. Entonces es como que el lunes y martes es súper importante, ¿verdad? Para que usted pueda manejar o saber realmente cómo se estructura todo esto del verbo, de los verbos en pasado para el pasado simple. All right? Entonces eso vamos a estar haciendo. Y luego, la otra semana igual terminamos, ¿verdad? Así es que vamos, pero vamos bien con tiempos y todo. No sé cómo van ustedes con la plataforma. ¿Van avanzando, Mati y Ani? Sí, teacher. Yo okay. Me quedé en la tercera sección. Okay. De hecho, ahorita es el primer... Ah, muy bien, very good. Esta es la primera parte o el primer tema que veíamos de la sección 4, ¿verdad? Entonces, estamos bien. ¿Verdad? Si puede avanzar, avance, si no, pues el lunes y martes, pero la idea es que terminemos la otra semana, ¿verdad? Para que no se vayan atrasar. All right? Do you have any questions? Any questions? No, no questions. Okay. No. Very good. Entonces, muchas gracias por estar conmigo esta noche. Yo sé que viernes es difícil, aparte que hay frío y hay lluvia, ¿verdad? Pero thank you so much. Descansen el fin de semana si pueden. Un poquito, aunque sea, all right? Thank you, teacher. Okay, girls, I'll see you Monday, okay? Thank you, bye. Bye. See you Monday. Bye-bye.